الصلاة después aquí dos de Shabbat yo recordó de él olvidó de cerrar la tienda. Está en el centro, está abierta. Ahorita qué puede hacer, pero está en aquí dos. Me dijo que aquí dos de Shabbat está en la noche. ¿Qué hay consejo para esta persona? Tefilá. Esta cosa bonita, pero hizo para tefilá. Era después, ahorita estamos en la Kiddush. Que regrese, que la cierre. ¿Qué? Que camine y que la cierre. ¿Solo nos va a cargar? A las llaves. Está adentro, ¿no? Entonces, escuchar bien como necesitas. Él puede decir el goy directo. La tienda es una tienda grande, que mucho pérdida puede ser. Pues puede decir el goy. Aquí hay la llave. Usted toma esta llave e ir a la tienda y se lava. ¿Está bien? ¿Y por qué puede decir? Eso es. Vamos a hacernos la forma por qué puede. No va a estar tranquilo. Primero necesita definir bien de dejar la tienda abierta es pérdida grande. Si es así, entonces decir a goy es un de Rabanán. De tomar la llave de la casa de él hasta la tienda sin parar. Esta es solamente prohibición de Rabanán. Aunque sea, vamos a decir más fuerte que hay de tenemos aquí Reshut Arabim. Mi Reshut Ayahid, le Reshut Ayahid, de Reshut Arabim, sin parar, es solamente de Rabanán. Entonces, mira le goy de Rabanán. Tomar la llave de Rabanán. Me marcó una pérdida grande, está permitido. ¿No va a subir en coche para ir a la tienda? Es asunto del goy. Si el goy quiere caminar, puede caminar. Entonces, el goy toma coche o toma taxi, es asunto de él, no tiene que ver con él. ¿Se vaya caminando sin parar o no hace falta decirle nada? No, dígalo, toma este sin parar hasta ahí. Que se apurarse, no ir despacito. Este no tiene más obligación porque tenemos en México tenemos un asunto especial. Como todas las ciudades grandes del mundo, México, London, París, Tel Aviv, New York, todos estos lugares grandes, todas estas ciudades tienen una halajá a todos. ¿Qué es? No hay ciudad, los grandes, de no hay calle como Concordia. Concordia no tiene salida. Si uno quiere ir con coche, derecho, 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 ¿dónde va a llegar? ¿Dónde? A la pared. A la pared. Sin doblar, derecho. Persona necesita ser derecho, no esta persona chueco así, así. Entonces, derecho, ¿qué va a pasar con él? Choca a la pared. Un calle cerrado provoca de todas las ciudades está cerrado. ¿Te dieron bien? No. No, tiene razón. ¿Por qué ve el asunto? ¿Cuánto hay un mes me rubé a la parruz? Nosotros consideramos como todo cerrado. Entonces, de aquí, la calle está en la final. ¿Qué? Águilas. Águilas, ¿qué pasa con él? Cerrada. Está cerrada. Porque está la mayoría de estas casas aquí. Y ahí está cerrado, considera tres cerrados. Tres cerrados provoca de todas las casas que entrar a este a Concordia, también considera cerrados. Porque es considerar cerrados. Entonces, si Águilas está cerrado por que yo dijo antes, y toda esta calle de entra Águilas también está cerrado. Así, 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 toda la ciudad está cerrado. Según Rabbi Efraim Zama Margaliot, y según muchos poskim entre ellos a Hazonish,
Todo México es considerado cerrado, es carmelit, por lo menos carmelit. Si es carmelit, es solamente cargar aquí, es de la banana. Dos de la banana, bemakom efsed, merubé, está permitido. De un casea, la gente que dirá hablaron de parar, un casea parar también tiene apoyo para permitir en este caso. ¿Entendieron bien? Muy bien. No puede hacerlo, ¿verdad? Toda la idea hoy. Si no hay hoy, no se puede hacer nada. No, a la idea yudí no dijo nada yo. Usted dijo que dijo, yo no dijo nada. A la idea yudí no mete. Este es el atjajam. Rezat Hashem, cuando va a salir ahorita el libro nuevo, ahí hablamos. Mientras estamos cerrando la boca. Entonces, este ale de Goy está permitido en esta forma. Ahorita una persona vino y preguntó de él y la esposa quiere un novio, mucho. Un novio, quiere mucho, porque el novio para ellos es excelente de mundo. Para la hija no quiere. Entonces, ¿a quién gana? La hija gana o a los padres gana. No hablamos consejos, hablamos alajá. Según la alajá, ¿quién gana? Los padres. La hija. El alajá está escrito que no tiene obligación de hacer caso a los padres. En este caso no tiene obligación de hacer caso. Necesita, pero no, la palabra gana no está correcta. Nadie no necesita ganar. Ganar no es cosa bonita. ¿Qué necesita hacer? Convencer. Es decir, debes venir la gente, están consejeros de alrededor. ¿Qué necesita hacer? Convencer a los papás o la hija, cualquier persona con ganas de convencer de llega a un acuerdo entre ellos. Hay billete por medio.